El tema de misericordia. Dios nos ha dado su misericordia. Hemos hablado mucho, ¿verdad? Dios nos ha dado su perdón, por eso nosotros podemos perdonar. Dios nos ha dado gracia, por eso podemos extender gracia. Dios nos ha dado su misericordia y por eso nosotros también podemos expresar misericordia a otros. En primera de Pedro, en el 1:3, todavía dentro del saludo, Pedro dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes un motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, en esos versículos hay material, ¿verdad? Él, por su misericordia, nos ha hecho renacer, nos ha hecho nacer a una nueva vida para recibir una herencia. Y estos dos factores son muy importantes en la perspectiva de lo que sanemos y en la perspectiva de la vida, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha rescatado. Y en medio de cualquier cosa que hayamos sufrido o que hayamos pasado o que estemos en el presente enfrentando, Dios es un Dios misericordioso, y ese Dios misericordioso es el que está sosteniendo mi mano. Y su misericordia no ha sido solo salvarme, sino que hay una herencia pensada para nosotros. En el Antiguo Testamento, el concepto de herencia obviamente era importante o es importante, y estaba relacionado con la tierra prometida, ¿verdad? Lo que Dios más le promete primeramente a Abraham un hijo, y le promete una tierra, y le promete que van a ser una gran nación. Y al pueblo, cuando lo saca de Egipto, ¿verdad?, lo hace porque está la promesa de que van para una tierra. La diferencia entre esa tierra, esa promesa que se cumplió para ellos, y la herencia nuestra, es que nuestra herencia no se puede contaminar, no se puede marchitar, no se puede destruir. Aún ellos que llegaron a heredar esta tierra, ¿verdad?, y tuvieron sus parcelas y se dividieron por tribus esa tierra, aún esa tierra hoy en día está siendo peleada. Dios cumplió su promesa, sí, la cumplió para ellos, y lamentablemente hubo, ¿verdad?, todo un proceso de corrupción en el pueblo por el cual perdieron esa tierra. Algo que sí estaba prometido a ellos como nación, eventualmente lo llegaron a perder por idolatría, por injusticia, no solo idolatría, sino también porque llegaron a caer en mucha injusticia entre ellos, y los ricos, ¿verdad?, se convirtieron en gente muy poderosa que dañaba al pobre, y esta injusticia le era aborrecible al Señor. Y aún esa tierra que perdieron, y estamos todavía orando y esperando que Dios les cumpla, y Dios tiene un propósito, pero esa tierra se marchita, esas cosechas se marchitan, es una tierra que se puede contaminar, es una tierra que se puede perder. A diferencia de nuestra herencia que está en el cielo, nuestra herencia es vida eterna. Y la Escritura nos pone en la perspectiva de que nosotros hemos recibido un adelanto de esa herencia.
son las primicias del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, su Espíritu mismo vive en nosotros, se nos ha dado esa porción, vive en nosotros, y ese es el adelanto. Pero nosotros nos está esperando esa herencia completa, y esa herencia no se va a marchitar, no se va a contaminar, no se va a destruir nunca. Vamos a estar por la eternidad de la eternidad de la eternidad juntamente con Él, para adorarle y para reinar con Él. Pero esa perspectiva es importante, y en la Escritura entendemos de que esa herencia se va a concretar cuando Cristo venga. Ni siquiera cuando yo me muera, porque puede ser que yo me muera hoy en la noche, ¿verdad? Y sí, voy a estar en su presencia entonces un minuto después. Pero es hasta que tengamos nuestros cuerpos transformados, y eso va a ser con la venida de Cristo, es con la transformación de nuestros cuerpos, y vamos a tener cuerpos glorificados, que esa herencia se habrá de materializar en todo su esplendor. ¿Verdad? Cuando ya estemos con ese cuerpo como Jesús lo tiene en este momento. Y eso significa el juicio final, y significa vida eterna para los que le aman y condenación eterna para los que le han rechazado desde aquí en la tierra. Y en realidad es bastante justo el trato, o sea, el Señor ya ha pagado el precio realmente de todos, pero ese precio en la cruz va a aplicar a los que quieran ese regalo de salvación y a los que le amen. Pero no es un regalo que será dado a quienes lo rechazan. Y si lo rechazamos en esta vida, ese rechazo va a estar ahí también eternamente, ¿verdad? Alguien me decía, uy, pero no es injusto el infierno. Bueno, es que en realidad ellos van a pagar las consecuencias de su decisión aquí en la tierra. O sea, si no quieres a Dios aquí en la tierra, ¿por qué quieres a Dios en la eternidad? Si no quieres amar a Dios aquí en la tierra mientras tengas aliento, ¿por qué vas a querer entonces amarlo allá, en el cielo? Es aquí donde tenemos que empezar a amarle, y es aquí donde le aceptamos, y es aquí donde iniciamos una relación de comunión. Y si estando aquí en la tierra decimos, no quiero nada contigo, Dios, Él va a respetar esa decisión por la eternidad. Es un Dios que respeta nuestro corazón. ¿Que tenemos que clamar por las almas? Sí, mucho, porque dice también la Escritura de que están cegados y que no ven. ¿Que tenemos que orar por cumplir la gran comisión? Sí. Y que seamos parte de esa comisión también. Pero tenemos que, en perspectiva, entender que a final de cuentas hay también hay una decisión, un criterio, un libre albedrío. Y el Señor lo va a respetar aquí en la tierra y por la eternidad. Entonces, Pedro viene y está diciendo, ustedes por su misericordia han sido rescatados para que reciban esta herencia. ¿Verdad? Y esta herencia, dice al final del 5, se ha de revelar en los últimos tiempos. Ahora, esto es motivo de mucho gozo, vamos a hacer fiesta. Una cosita, nada más que antes haya que sufrir diversas pruebas, por un tiempo. Se me olvidó decirles, hay una gran herencia, pero hay un poquito de tiempo de prueba primero aquí, antes de llegar allá. Y es que la prueba es para purificar la fe. Y es que la fe, hermanos, es como el oro. Y el oro hay que purificarlo y sacarle las impurezas. Y a veces, vean, y esto es legítimo de la industria del oro y la plata. A veces a los ojos parece que está purificado y brilla y se ve bonito. Y obviamente eso va en niveles y en procesos, y de ahí también el precio de las, ¿verdad?, de la
de las joyas de oro y plata. Pero entonces, ¿verdad? Hay momentos donde enfriado la plata parece que está pura y se ve bien. Y la ponen a crisolar, la ponen al fuego. Y parecía que estaba pura y la ponen al fuego y ¡oh! Le salen las impurezas. Y entonces los que trabajan la plata recogen esas impurezas y mira, no estaba tan pura como se veía. Y solo el fuego puede sacar esas impurezas. Y ese es el ejemplo que Pedro nos tiene aquí en este pasaje. La misericordia del Señor tuvo tanta misericordia de ti que te hizo un gran regalo y se llama herencia. Ah, pero antes de que se te haga efectivo y completo, hay un tiempo de prueba. Y es importante entender que el sufrimiento, desde esta perspectiva de Dios, no es falta de misericordia. No es que Él no nos ama. Nos ama tanto que quiere que tengamos una fe bien pura. Pero no es falta de misericordia, no es que Él no nos ama. Y dice que el objetivo es de que nuestra fe, en el 7, al final sea encontrada digna de aprobación, de gloria y honor. O sea, que esa fe quede de calidad, dirían, ¿verdad? Calidad total. Ahora, durante la carta, ¿se acuerdan que yo les comenté de que Pedro, ¿verdad?, toma un tema y luego se parece a como piensa y habla Sofía, ¿verdad? Va por otro lado y ¡ay! Se acuerda de ese otro tema y lo vuelve a agarrar. Bueno, este tema del sufrimiento está a lo largo de toda la carta. Es importante que Dios mediante ustedes se la lean. Vean en el 2.21, vamos a irnos al 2.21. Del 21 al 23 dicen, bueno, empecemos en el 18. Criados o esclavos, literalmente a los esclavos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? No, si no es por hacer el mal que nos tenemos que sentir, ¡ouch! En cambio, si ustedes sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, Jesús, ¿verdad? Pedro toma a Jesús como nuestro ejemplo y dice, vean, muchachos, trabajen con excelencia, soportando al jefe, al buen jefe y al mal jefe. Y en este sentido, hagan bien su trabajo. Y si sufren porque están haciendo bien las cosas, eso, aunque ustedes no lo crean, es como algo agradable a Dios. Es agradable a Dios porque es un sacrificio. Y a final de cuentas, es un sacrificio que habla igual que lo que pasó con Jesús, que Él siendo inocente y sin pecado sufrió. Es que Él no tenía ningún pecado, nada, nada, nada en la lista. O sea, usted podía entrar a la base de datos de Jesús y el récord era íntegro, limpio, cero faltas. Y siendo así, Él sufrió. Y además sufrió sin quejarse. Y sufrió sin amenazar. Porque Él pudo haber dicho, uy, van a ver. Ahorita ustedes me están crucificando, pero van a ver. Se van a quemar en el infierno. Y no, o sea, Jesús es de ni cero maldición, no los maldijo, ni se quejó. Ese es un ejemplo alto para nosotros de cómo sufrir cuando estamos haciendo bien las cosas, que es lo que está hablando Pedro.
¿verdad? Es que sí es factible en esta vida sufrir haciendo bien las cosas. Y si las estamos haciendo bien y cero pecado, entonces acordémonos de Jesús y entendamos de que esto entonces le va a oler al Señor igual que el sacrificio de Jesús. Ya en el capítulo 1, él también había dicho, los profetas hablaron del sufrimiento de Jesús. Ellos no sabían desde donde estaban profetizando de quién estaban hablando, pero ellos estaban tratando de entender. Pero no era para el tiempo de ellos, era para nosotros. ¿Verdad? Dice que entregaba su causa a Dios. Eso es importante, ¿verdad? Dios que juzga rectamente. Entonces, Señor, yo te entrego esto y tú eres quien nos va a hacer justicia. Ahora, interesante que esto lo escriba Pedro, porque él también en su momento, cuando Jesús estaba aún aquí, Pedro no entendía eso del sufrimiento, no lo entendía. Entonces, como no lo entendía, ¿verdad? No, y Jesús, ¿cómo se te ocurre que te vas a dejar que te arresten? No, mira, ¿verdad? Y el Señor lo reprendió, ¿verdad? Y lo reprendió bien fuerte, y le dice, o reprendió al mismo diablo en él, ¿verdad? Pero no, apártate de mí porque tú no entiendes las cosas de Dios. Y sí, ¿verdad? Pedro tuvo ahí una sacudida y junto con los apóstoles, y cómo es posible, y han pasado 3 días desde esto, y nosotros creíamos que este era el Mesías, el que venía a reinar, y hace 3 días que lo mataron. Y el Señor se les aparece y les muestra en las Escrituras que así debía ser, ¿verdad? En nuestra humanidad, muchas veces nosotros rechazamos tanto la idea del sufrimiento, y yo no quiero predicar que lo abracemos, pero sí entiendo que la Escritura dice que ahí está, y que con el sufrimiento nuestra fe es probada. Y aunque es un mensaje que yo misma a veces es como, ay, Señor, ¿por qué todas estas cosas están pasando? ¿Verdad? El Señor dice, bueno, es un buen momento para alabarme. Sin quejas. Un ratito, sin quejas. Sí, ¿verdad? Enfoquémonos. Sí, sí, Señor, gracias porque te conozco. Gracias por el aire que respiramos. Gracias porque te tenemos a ti. Y empezamos a buscar razones por las cuales alabarle. Y Pedro pasa de no entender el sufrimiento y decirle a Jesús que lo evite, a no solo comprender que eso es parte del proceso de Dios aquí en la tierra antes de nuestra herencia, sino que también él logra enseñarle a la iglesia con esta epístola cómo sufrir, ¿verdad? La perspectiva que nosotros tenemos que tener, una perspectiva de esperanza en nuestra herencia. Eso es muy sanador, ¿verdad? Es que hay una vida eterna y mi esperanza, mi herencia está allá, no aquí. Aquí quiero caminar en fidelidad, y claro que me gustaría tener una vida libre de aflicción, pero mi vida completa y mi reposo completo están allá. Y lo vamos a ver materializado allá. Dice que es por un corto tiempo de prueba, ¿verdad? Ahí en el 1:6 dice, es por un pequeño, por un poco de tiempo. Por un tiempo. Y luego en el 5 retoma el tema, en el 5:10. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. El Dios de toda gracia. Qué lindo, ¿verdad? Porque gracia es algo que ocupamos en las pruebas o en medio del sufrimiento. El Dios de toda gracia nos restaura y nos hace firmes. Y ese verbo de restaurar se usaba también
para hablar de remendar y reparar piezas o remendar telas. Y se usaba también para unir, cuando había que unir piezas. Y yo creo que a veces, ¿verdad?, después de momentos de sufrimiento, nosotros ocupamos de veras que el Señor como que nos restablezca y nos, como que nos vuelva a poner, ¿verdad?, en una sola pieza. Y hay un proceso ahí de entrar en comunión con Dios o de entrar en su intimidad, entrar en su reposo para que Él obre esa como restauración o como ese recuperar, por así decirlo, la estabilidad. Hay un autor muy, muy bonito, él como escribe, ha escrito mucho sobre los salmos. Y él dice, en los salmos uno ve esas crisis, ¿verdad? Donde de repente, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y otros salmos donde el salmista está otra vez como restaurado y otra vez como, ok, Señor, ya pasó la tormenta. Y he aquí, canto un cántico nuevo. Un canto nuevo. Porque ha sido restaurado después de la tormenta. Y Dios es quien hace esta restauración, ¿verdad? Este proceso lo hace Él. Nosotros también tenemos una parte que hacer. Vean a partir del versículo 8, practiquen, a partir del 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio. Manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, los restaurará. Entonces, esta parte de que Dios nos restaura es la parte de Él. Y la nuestra empieza desde el versículo 5, ¿verdad? Desde el versículo 6, humillándonos delante de Él. Y sometiéndonos a Él y resistiendo al enemigo, resistiendo sus mentiras y ejercitando el dominio propio. En realidad, ¿verdad?, requiere de nosotros mantenernos firmes. La victoria sobre el enemigo no significa ausencia de sufrimiento. Y una manera de resistirlo es creyendo la verdad. Ahora me llama mucho la atención el 4, 12 y 13. Ahí está otra vez el tema, en el 4, 12 y 13. Pero dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como que si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Hay una traducción que dice que el sufrimiento no los sorprenda. Y me hacía pensar, nosotros en este país, ¿verdad?, entendemos que es una tierra y es una zona donde tiembla. Y los temblores no avisan, ellos no avisan que van a llegar. O sea, generalmente no tenemos en el periódico, ¿verdad?, va a temblar hoy a las 6 de la tarde y va a ser un 6.5. Para que esté afuera y para que, ¿verdad?, se haya tomado un tecito ahí de tilo. ¿Verdad? No, nunca nos avisan cuando hay un buen menión. Y en un sentido nos sorprende en el momento, pero en otro no debería sorprendernos que tiemble. Entonces, ustedes, si, ¿verdad?, cuando uno ve los mapas que tienen que ver con las placas y el movimiento tectónico, o sea, Costa Rica está ahí, ¿verdad? Es obvio que va a temblar. Pero nos sorprende, pero no debería sorprendernos que tiemble, gente. O sea, hagámoslo, saquémoslo con la lógica. No debería. Claro que en esos menores, sobre todo los de 6.5, ¿verdad?, uno queda, por lo menos yo, que las piernas me quedan temblando.
generalmente no grito, no puedo garantizar nada y si se viene ahorita uno no sé. Pero generalmente a mí me va bien en no gritar. Es como nada más como que respiro y yo, ok, tengo, ¿verdad? Porque uno como que se mide en cuánto es que va durando para ver si uno sale. Y a veces no, ya pasó. ¿Y cuántos nos ha pasado que es duro, pero ya estamos, ¿verdad? Son las 10 de la noche, ya uno está acostado. Y uno, ¿verdad? Se duerme. El extranjero que está aquí de visita, de turismo en esos días, posiblemente no se duerma tan tranquilo como nosotros, porque muchos de ellos obviamente no están acostumbrados y vienen a vivir aquí su primer temblor en la vida. Pero, ¿verdad? Si es un 4 y uno se vuelve a dormir, ¿verdad? Pero con los de 6.5, a mí sí me quedan las piernillas así, ¿verdad? Y uno ora su buen rato y me acuerdo en una de esas que yo dije, Señor, restáurame, algo me pasó, y, ¿verdad? Era como que algo por dentro estaba ahí como suelto y necesitaba que el Señor me restaurara el aliento. Y en un sentido las pruebas son así, ¿verdad? A veces son meniones que uno dice, nuestra fe está bien puesta, y uno confía en el Señor y uno sabe que uno duerme tranquilo. Pero hay otros que son bien fuertes, o sea, si hay meniones donde uno queda, que después, Señor, restáurame, restabléceme, repárame, ¿verdad? Y si fuera un pedazo de tela, yo te pido que me remiendes, que nos des, que nos restaures nuestra paz. Pedro sí enfatiza en la carta, ¿verdad?, que no suframos por nuestra culpa, ¿verdad? O sea, hay gozo y hay como mucha pureza o nobleza en el sufrir en medio de la obediencia, pero… O sea, nada que ver que suframos por nuestras propias imprudencias. Dice el 2, vamos a ver primero el 2.20. Dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito si soportan que los maltraten por haber hecho el mal? No, eso no tiene ningún mérito, eso se llama pagar consecuencias. Y luego vean el 4 del 12 al 16. En el 14, dichosos ustedes y los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno, por favor, tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente o por entrometido. ¿Verdad? O sea, por nuestras propias faltas, gente, eso se llama consecuencias. Y eso es un tema que en nuestra cultura a veces hay muy poco entendimiento de lo que son las consecuencias. Y Paul decía en broma, ¿verdad? El otro día, ¿verdad? Llegamos tarde y lo primero que generalmente decimos es, fue la presa. O sea, no decimos yo salí tarde, yo me atrasé, yo me atuve, ¿verdad? Se quebró, no decimos generalmente yo lo quebré. No, se quebró. Además, la estructura idiomática nos ayuda muchas veces a desentendernos de nuestras propias responsabilidades. Y es importante, ¿verdad?, en esto de sanidad del corazón, Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que corregir patrones de conducta y malos hábitos, hábitos de irresponsabilidad, hábitos de incongruencia entre lo que prometemos, entre lo que decimos que vamos a hacer y en lo que finalmente hacemos. Tenemos que pedirle al Señor mucha gracia para corregir patrones de conducta. Y aquí voy a sacar un anuncio y banderita, ¿verdad?, del Ministerio de Niños. Importante que usted siembre tiempo con sus hijos, con la Biblia y oración, que se siente a orar con ellos, eso es sembrar, y si usted es diligente en eso, usted va a ver fruto. Pero después vas a ver, si no lo haces, a veces te quejas de un fruto que estás viendo, y es que es un malcriado, y es un desobediente, y es un aquí, y es un qué barbaridad, y es que ahora los niños no son como los de antes. Pero no estás viendo que no estás sembrando en esa criatura tiempo de oración, de Biblia y de buenos hábitos.
tiempo, vean, hábitos tan sencillos como a qué horas nos levantamos, y hay que enseñar, ¿verdad?, cultivarles que hagan un devocional. Entonces, si tienen que estar listos a las 7, ¿a qué horas hay que levantarlos para que hagan su devocional? Porque eso es sembrar en ellos y en nosotros mismos. O sea, si a tal hora yo tengo que estar listo, ¿a qué hora me tengo que bañar?, ¿a qué hora me tengo que desayunar?, ¿y a qué horas entonces tengo yo que abrir mi Biblia para salir con el pan diario? Esos son hábitos importantes que nos pueden ahorrar mucho sufrimiento. Si sufrimos, que sea por causa de Cristo, pero no por nuestras propias irresponsabilidades, no por nuestros hábitos irresponsables. Y no confundamos sanidad de con lo que usted tiene que apropiarse y decir: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Ayúdame a trabajar responsablemente, a que cuando lo que me den por hacer, yo lo haga con diligencia, con excelencia, bien hecho. Sobre todo porque somos cristianos, cuanto más, esto está en la carta, nuestro trabajo tiene que ir bien hecho, bien presentado. Las tareas, los muchachos que están aquí, sus tareas deben ir bien hechas, a conciencia, no estudiar ahí a lo loco y al último día antes del examen, y me lo aprendo de memoria solo porque mañana es el examen. Eso no es sembrar para la vida, eso es hacerse usted mismo una trampa, y es un atajo tonto que no te va a ayudar más adelante. Uno estudia para uno saber. Uno estudia para el examen, para uno, ¿verdad? Es un proceso. Y es una forma en que vamos formando responsabilidad. Y no le estoy dando este discurso a nadie en específico, sino a todos, incluida yo, pero sí es importante que muchachos hagan sus tareas con amor y con tiempo, no el día antes, y mucho menos la mañana antes. Amén. Amén. Bueno. Uy, qué montón me falta. Estamos a medio punto, como de 4 puntos. No. Bueno, Romanos 8:28. Todo nos ayuda bien a los que aman a Dios y que conforme a su propósito han sido llamados. Esta es una promesa muy importante de apropiarnos, ¿verdad?, en medio del sufrimiento, aun si sufrimos por nuestras propias malas consecuencias. Bueno, Señor, gracias, porque aunque yo soy el que está aquí de irresponsable y de mala actitud, y tú me estás corrigiendo, yo te pido que esto ayude para bien, ¿verdad? Es una promesa que podemos apropiarnos por fe. Bueno, el tema de misericordia también está muy relacionado con cómo extendemos nosotros misericordia a otros. Está relacionado con que Dios me la dio y me dio una herencia, y esa herencia está ya casi ahí y significa que hay sufrimiento, ¿verdad? Pero misericordia también tiene que ver con que si Él me ha dado misericordia, yo puedo extender misericordia a otros, puedo ver con misericordia a otros. Y entonces eso nos lleva al famoso tema de juzgar. Ahora, el tema de juzgar en la Biblia es bastante amplio, porque va desde el hecho de que Dios puso jueces al pueblo para que juzgaran con justicia, y ellos debían no aceptar ningún ahí plata por debajo, que soborno, ¿verdad?, sino que ellos debían con justicia llevar la causa de la viuda, del huérfano, del pobre, y ellos no debían, ¿verdad?, mover la balanza para ningún lado. Josafat, por ejemplo, ¿verdad?, él pone, se preocupó por establecer jueces en todas las zonas del reino, ¿verdad?, y les dice, ¿verdad?, ustedes tienen que pedirle a Dios sabiduría para juzgar rectamente. Dios le dice a Samuel, cuando Samuel va a ungir al próximo rey, ¿verdad?, le dice: hey, no te guíes por las apariencias, porque a veces tú puedes juzgar por las apariencias, y no, Samuel no va a ser el más alto ni el más guapo, fíjate que no, ese no es, y no es el mayor ni el primogénito, sino que es David, que era el, ¿verdad?, era el menor.
En Mateo 22:16, por ejemplo, dice, enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos y le dijeron a Jesús, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Tú no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. El libro de Proverbios está lleno de este concepto de juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo torcido. Y la Biblia nos enseña o nos anima a que nosotros seamos sabios para discernir entre lo recto y lo torcido, ¿verdad? Y que actuemos con inteligencia. Vean primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Actuar con inteligencia. Dice otra versión, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar. Y luego está también primera de Pedro 4:7, dice que se acerca el fin de todas las cosas, por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Sean ustedes juiciosos. Obviamente este juicio correcto al que la Biblia nos anima es diferente al juicio torcido. Si recordamos el pasaje que dice, no juzgues a tu hermano para que tú no seas juzgado. Pero entienden que aunque estamos usando la misma palabra, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es como discernir y entender y ser capaces cuerdamente de decir, no, mira, esta acción no es correcta. Y eso es diferente a la actitud del corazón incorrecta de juzgar severamente a mi hermano. Entonces vamos a irnos a Mateo 7, y esto es ya casi lo último del Sermón del Monte, todo el, ¿verdad? El Sermón del Monte es el 5, el 6 y el 7. Y dice a partir del 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte esa basurita que tienes en tu ojito? Y le dices eso cuando tú tienes un tronco o una viga en el tuyo. Y dice el versículo 5, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astillita o la basurita del ojo de tu hermano. En estos versículos es claro, ¿verdad?, que estamos hablando del que es incorrecto el juzgar cuando estamos transgrediendo la ley del amor. El punto no es si yo veo la basurita en el ojo de mi hermano. El punto es que si yo veo esa basurita, yo sea también capaz de ver la viga. Y ¿verdad? Una viga es esto. Esta es una viga. ¿Cierto? Esta es una viga. Hasta más. Pero me entienden la comparación, ¿verdad? Eso y una basurita o una astillita en el ojo, ¿verdad? Hay una diferencia de tamaño bastante grande. No estamos hablando del juzgar, de discernir algo incorrecto. Vean, curioso, en el capítulo 6, del 5 al 8. Vean, Jesús hablando, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Y luego el Señor les dice, no, pero usted métase en su casa y cierre la puertita y usted ore solito. Y en el 8, no sean como ellos,
porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. En estos versículos Jesús está diciendo, vean, eso así no se hace, ¿verdad? Se está diciendo, está mal la hipocresía. Les está enseñando que algo está mal. Entonces, el problema para nosotros no es ver que algo es incorrecto, el problema es verlo, criticarlo con mal corazón y no ser capaces de ver lo que a nosotros nos falta por trabajar. Tiene que ver con la ley del amor, tiene que ver con como el espíritu con el que criticamos. Y realmente criticar, ¿verdad?, no es sano para el cuerpo de Cristo y no es sano para nosotros mismos. O sea, si yo veo una conducta incorrecta en alguien o en algo o en una cultura o en mi sociedad, ¿qué es lo que nosotros primeramente deberíamos hacer? Muy primeramente deberíamos orar por esa persona o por ese grupo de personas, ¿cierto? La Biblia nos invita a tener compasión, a tener misericordia y orar. Y el espíritu con el que en el Evangelio se nos habla de confrontarnos unos a otros o de animarnos o de exhortarnos es para que nosotros mejoremos delante de Dios y para que esa falta la reconozcamos. El espíritu con el que nosotros deberíamos ver a los demás es un espíritu primeramente de oración y también de comprensión. Ayuda mucho que nosotros tratemos de comprender. Un buen juez es el que, bueno, nosotros no estamos llamados a ser jueces, a menos de este, como les decía, de lo correcto y lo incorrecto, discernir lo bueno de lo malo. Pero de las personas nosotros no estamos llamados a ser jueces, a menos que alguien aquí sea abogado y juez en la Corte Suprema de Justicia, y ese es un juzgar diferente del que estamos hablando. Pero un buen juez es aquel que revisa bien las dos partes. Y un mejor juez es no solo el que ve las dos partes, sino el que ve bien y conoce los corazones. Y por eso Dios es el único juez perfecto. Y nosotros no conocemos todos los hechos y no conocemos todo el corazón de la persona. No se nos ha llamado a ser jueces. Se nos ha llamado como cuerpo de Cristo a apoyarnos unos a otros, y de repente yo puedo ver una basurita y si mi ojo está limpio de viga, yo puedo hablar con mi hermano. Eso es, y el don de profecía muchas veces es eso, es a veces es incómodo, pero es decirle a la persona, mira, no, yo creo que de verdad puedes considerar tal cosa porque tal vez estoy teniendo una visión que me muestra que la persona está tomando una mala decisión. El don de profecía tiene que ver con exhortar y con ayudar a corregir por donde vamos. Pero el espíritu con el que lo hacemos es lo más importante y no puede ser o no debería ser un espíritu de crítica, sino de profundo amor y misericordia. Es la ley del amor lo que vamos a nosotros buscar cumplir. Una carta de Pedro anda por ahí, ahorita perdí la cita, pero verdad, él dice, estamos llamados a bendecir, no solo cuando habla de cómo Jesús sufrió, que no los maldijo, pero hay otro punto en la carta donde él dice, ¿verdad? Nosotros estamos para bendecir. Y Jesús también, ¿verdad? El enemigo es, nosotros estamos para bendecir aún a nuestros enemigos. Y eso refleja misericordia. Eso expresa misericordia. Vamos a abrir un espacio para preguntas, si alguien quiere preguntas antes de cerrar y vamos a orar y tener un tiempo de, ¿verdad?, de que el Señor nos ministre. Pero antes de ese tiempito, si hay preguntas o comentarios.
No hay preguntas. No preguntas. Tú tienes una pregunta. A ver. Muchas veces cuando uno le uno si le tiene una observación para alguien, es en otras iglesias, en esto no pasa. Ajá, en esto jamás, no pasa. No, pero, I know. Of course. Uno tiene una observación, te dicen, no juzguéis. Yo sé que lo explicaste, pero ¿cuál es la manera más corta de explicar eso a alguien que te, no, verdad? ¿Qué es lo que están diciendo cuando dicen no juzguéis y cómo se dice lo correcto? Vamos a empezar de nuevo la charla. En realidad, el punto de cuando el pasaje dice no juzguéis, la perspectiva con la que hay que ver ese pasaje es no critique. No, ¿verdad? No criticar y no lo hagas desde tu propia justicia. Pero es que humanamente la Biblia sí nos anima a ver. O sea, nosotros no podemos ser ojos ciegos. Y las familias disfuncionales son famosísimas y expertas en negación. Tienen un problema aquí y no lo ven y no lo enfrentan y no lo corrigen. Porque si vuelvo a ver para otro lado, desaparece. ¿Verdad? Eso está mal. O sea, si algo está mal, es verlo. Sí es verlo. Y si yo no lo estoy pudiendo ver, y alguien tal vez sí me quiere ayudar y me quiere en el Señor darme la fortaleza de hacer así y decir, vea, enfrente. En el Señor hay fortaleza para cambiar y hay para enfrentar esto. ¿Verdad? Y entonces, si ella está pudiendo ver esto, en realidad hay amor y hay nobleza en que ella me ayude a mí a ser así. Lo que es incorrecto es que ella lo haga criticándome, y lo que está mal es que ella lo haga sin fijarse en lo que ella tiene aquí a la par, ¿verdad? Porque si ella tiene algo más grande aquí y no lo quiere ver, eso es lo que por eso en el texto, ¿verdad? Si nos a medio pasaje, en el versículo 7:5 dice, hipócrita. No, o sea, sin hipocresía, si tú eres capaz de ver esto de tu hermano por resolver, es porque también tú tienes la fortaleza en el Señor de ver para todo lado en tu propia vida y decir, mira, yo también tengo esto que enfrentar y esto que corregir y esto que cambiar en el poder de Dios, ¿verdad? Porque no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas. Un toquecito nada más. Y las pruebas o la vida aquí requiere de nosotros fortaleza para enfrentar. O sea, hay una verdad en que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero negar el dolor o no enfrentar la realidad, eso, ¿verdad? No es sentarme con Cristo en lugares celestiales. Es huir. Y no es sanidad. Sanidad es enfrentar lo que me está doliendo, sanidad es orar las cosas que me están afectando, sanidad es enfrentar el Goliat. Sí, está Goliat. Ajá, sí, ajá. Pero tú en Cristo, tú lo puedes enfrentar y vencer y cortarle la cabeza. Y para cortar una cabeza se necesita mucho valor, más valor que tirar la piedra. Yo no me quiero ni imaginar la cantidad de sangre que sale de cuando uno corta una cabeza. En la vida quisiera ver eso presente. O sea, habla del valor que tenía David y es el valor al que nosotros estamos llamados a tener. Enfrentar, fortaleza en el Señor para enfrentar. Sí, ahí hay una pregunta. Lo que hablaba Paul, es mal visto que uno opine mal sobre algo. Sí, y en muchos de los medios se le dice a usted, ¿y a dónde está su tolerancia? Acepte que él es diferente, acepte que ella tiene estos gustos, acepte esto. Y uno tiene que quedarse callado en muchas circunstancias sabiendo que está mal. Entonces ahí es donde viene una posición difícil. Vea, por poner un caso, lo que hizo el presidente ahora, ¿verdad? Él está exponiendo casos de cosas malas y toda la gente lo está juzgando. Entonces uno dice, y le pasa a uno constantemente,
¿hasta dónde tiene uno que realmente quedarse callado o opinar sobre algo? Muy buena pregunta. Bueno, en esa pregunta entran muchas variables, en la respuesta entran muchas variables. Primero, entender que si el asunto en debate o en cuestión es pecado o no pecado, eso va a marcar una línea y un límite para nosotros. Y más, con los últimos tiempos, nosotros como iglesia tenemos que ser muy fuertes en mantenernos y decir, no, es que la Biblia dice que esto es pecado, ¿verdad? No yo, no es que yo me invento, no, la Biblia dice que esto es pecado. Luego tienes un área donde son cosas que no son necesariamente pecado. Romanos tiene una buena lista ahí, Romanos 14, y se los, me encantaría dejarlo también de tarea, que se lo lean. Pero en Romanos 14, Pablo desarrolla mucho el no criticar, el no juzgar a tu hermano por cosas que él está haciendo para Dios, de buen corazón. Y aquí entra nuestra tolerancia como cristianos. El ejemplo que pone Pablo es muy interesante, pone dos ejemplos, pero es el de la carne comprada en las carnicerías. Y era que en esos tiempos todos los animales los mataban sacrificándolos a sus dioses. Entonces los cristianos enfrentaban el debate de dónde comprar, porque ellos no querían comprar nada sacrificado, o sea, en sacrificio de alabanza, aunque suene horrible, a dioses. Pero Pablo les está diciendo, no, coman de todo lo que hay ahí, usted lo santifica, por supuesto, ¿dónde vas a conseguir carne que no sea sacrificada a los ídolos? Porque así era, todo el mundo tenía esas creencias. Pero bueno, si usted siente que no, porque usted dice, no, es que para Dios y yo no quiero comer de esa vaca, entonces hágase vegetariano con paz. Sí, eso es lo que está diciendo Romanos 14. Y está diciendo, no juzgues a tu hermano porque él está con fe tratando de agradar a Dios. Entonces, ¿verdad? Una parte de la respuesta a tu pregunta es, ¿qué entra en el cajón de pecado o no pecado? Porque ahí si no, ¿verdad? No podemos ser tolerantes. Tenemos que, si nos preguntan una opinión, decirnos que la Biblia dice. Pero luego hay un cajón donde, bueno, el que quiera, ¿verdad? Esto no va a entrar en pecado o no pecado, esto entra en lo que de alguna manera nosotros ya tal vez culturalmente o en nuestra conciencia disponemos que es para Dios o no para Dios. Y en ese sentido, ¿verdad? Él pone otro ejemplo ahí en Romanos 14 de celebrar tal fiesta o no celebrarla, porque claro, estaban los que se habían convertido al judaísmo y querían seguir celebrando ciertas fiestas. Y bueno, sí, pero ya no tienes que ir al templo a sacrificar un corderito, porque ya nuestra Pascua es Cristo. Pero todas esas fechas que eran tan importantes para ellos, ya como cristianos era como, ¿y ahora qué hago con esta fiesta? Entonces, ejemplos que entrarían en este cajón, hoy en día para nosotros, podría ser, por ejemplo, la Navidad. Hay cristianos que en este momento no quieren celebrar Navidad, porque ellos tienen su posición y sus argumentos de que, no, que es una fiesta de origen pagano. Pero si uno investiga el mismo tema por otro lado, de no, o sea, es un momento de la historia donde tal vez se mezcló con una fiesta pagana o con esas fechas, pero sí tiene sentido celebrar que Dios se hizo hombre. Eso es un pilar fundamental de nuestra salvación, esa creencia, entender de que Dios se hizo hombre, porque entonces Jesús es verdadero mediador. Dios hombre, en verdad, Él es Dios y es hombre. Y entonces, ¿verdad? Nosotros por lo menos a mí me han criticado frontalmente porque yo, ¿no? Yo revisé mi corazón y revisé un montón de cosas y me fui a investigar y vi la Biblia y yo, no, yo con paz celebro Navidad. No lo quiero celebrar como el mundo lo está celebrando, porque ya eso no es Navidad, ya eso es culto a mamón y es horrible ya el materialismo y ya es un asunto de solo regalos y el Dios es otra cosa, eso no es celebrar a Jesús, eso tiene otro nombre, ¿verdad? Pero
¿verdad? Sacando a Mamón de la ecuación, ¿no? O sea, el que no celebra Navidad, para Dios no lo celebra. Y el que celebra Navidad, para Dios lo celebra. Si el Señor nos habla el día de mañana y nos dice, no vean, a cómo están las cosas en el mundo, ustedes tienen que hacer una diferencia, deje de celebrar Navidad, o por lo menos esa fecha está bien. Pero la verdad que cada domingo celebramos, o cada domingo de Santa Cena celebramos, que Dios se hizo hombre y murió en la cruz. Otro aspecto de la respuesta a tu pregunta es, ¿quién soy yo y quién es la otra persona? La relación. Si yo soy jefe y esta persona es, ¿verdad?, trabaja para mí, yo tengo toda la autoridad y toda la libertad de decirle a la persona, no, así no me entregues ese reporte. ¿Verdad? Es obvio que tengo una relación que me da a mí la autoridad de decirle, hablarle a esta persona. Nosotros a veces hemos llamado a alguien porque como pastores, ¿verdad?, sentimos la responsabilidad de decirle a esta persona, usted está haciendo tal cosa, usted ya se dio cuenta, usted entiende lo que está haciendo, ¿verdad? Pero es diferente porque tenemos, por tener una autoridad tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Pero si quien está criticando o quien quiere hablar es alguien que no tiene autoridad sobre fulanito, ¿verdad? Una cosa es que yo le diga a esta persona, no, entrégueme el reporte diferente, a que lo diga alguien del departamento que no es su jefe y que critique y hable de ese reporte y diga un montón de cosas. Y la verdad que esta persona no tiene por qué estar hablando. Y hablemos, ¿verdad?, también nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuándo? Revisemos cuándo es que criticamos. Está mal criticar, está, ¿verdad? Pero si yo estoy en una posición para con esta persona, o de autoridad, o en una relación afectiva lo suficientemente cercana como para ayudarle a ver su error, es correcto y es sano y es bueno, en amor, decirle, mira, vos no te has fijado tal y tal cosa. Te respondí. Ajá, Marlene, y también Beatriz. Solo yo quería hacer un comentario que juzgamos, no juzgamos la persona, pero juzgamos la acción. Correcto. Y porque Jesús ama cada persona. Correcto. Tanto, pero odia lo que están haciendo. Ok, entonces hacer la diferencia entre, ¿verdad?, no juzgamos a la persona, juzgamos la acción. Y a la persona el Señor la juzga, porque es Dios quien conoce todas las cosas y el corazón de la persona. Beatriz, allá. Mi consulta es la siguiente. Usted está hablando de decirle tal vez a las personas las cosas de la mejor manera, ¿verdad?, como cristianos. No sé, ahora en las iglesias de estas que hay de abundancia y prosperidad y todo eso, ¿cómo le puede decir uno sin criticar a lo que hace si la persona lo hace tratando de agradar a Dios y no se está dando cuenta de lo que está haciendo y uno lo está viendo? Bueno, tal vez una buena manera de empezar es orando, ¿verdad? Señor, toca a esta persona, háblale. ¿Quieres que vaya tú, que vaya yo, verdad? Es una legítima pregunta delante del Señor. Si Dios te quiere usar para, ¿verdad?, ver con esta persona ese pasaje de la, ¿verdad?, o pasajes de la Biblia que le ayuden a poner en perspectiva lo que en esa iglesia están tal vez predicando. Yo sí creo, ¿verdad?, que el Señor nos puede usar para hablarle a hermanos, porque son hermanos, ellos son hermanos en Cristo, ¿verdad? Y algunas de estas iglesias, tal vez en ignorancia o por la razón que sea, ¿verdad?, se ha venido torciendo el mensaje y Dios quiere corregir a su pueblo. Pero sí tiene que ser algo llevado en mucha oración. Porque tú, ¿verdad?, tú no puedes abrir los ojos de esa persona.
tiene que ser el Espíritu de Dios que le abra las Escrituras y que vea tal vez dónde está. Y en general, Sofía lo dijo cuando hablaba de pecado, no pecado, y lo mejor es que no peleas tú, sino que pelee la Biblia. No es fácil, porque digamos una teología que se arman de la prosperidad tiene bases bíblicas, algunas ciertas, pero otras están sumamente exageradas. Entonces tienes que prepararte muy bien del lado tuyo, del lado de ellos, para decir la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? Y entonces ya otra vez, dentro de lo que dijo Sofía, la parte de autoridad del jefe, la Biblia es la palabra de Dios y Dios es el jefe de todos, y entonces si Él dice, eso es, pero hay que prepararse muy bien en esos casos. Y aquí la última. Bueno, yo vine porque he estado más de una semana tomando antidepresivos y de hecho que estuve a punto de suicidarme 3 veces la semana pasada. La pregunta mía es, bueno, no es casualidad de que yo viniera a ese seminario. Mi pregunta es esta: ¿qué pasa o qué tengo que hacer yo si hay una persona que me ha hecho mucho, mucho daño, que me maldice a cada momento que me ve, y yo he tratado de acercármele y he tratado de bendecirla y he tratado de hablar con ella y ella pone un muro, una barrera, y yo esa área no la tengo sana? O sea, mi corazón no está sano. Tengo mi corazón enfermo todavía en esa área. Bueno, tal vez sea, ¿verdad? Como ocuparíamos como un poquito más de tiempo para entender quién es esta persona y por qué es necesario que tengas una relación con esta persona. Tal vez no, ¿verdad? Si te está maldiciendo y no te está bendiciendo, a lo mejor es una relación importante a reconsiderar o reevaluar, pero tal vez sea de hablarlo como más a profundidad, con más tiempo, como en una cita. Y en este sentido yo animo a cualquier persona aquí, ¿verdad?, que si de repente tú estás viendo algo que requiere más atención y que no es suficiente orarlo así en los minutitos o en los ratitos que estamos teniendo de ministración, que saques una cita, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo queremos apoyarnos unos a otros y ministrarnos unos a otros. Lidiet es la encargada en la iglesia, ¿verdad?, de administrar estas citas. O sea, uno la llama a ella o manda un correo, Lidiet Berger, y ella se encarga de organizar estas citas.